La pesca. Hoy os voy a traer un vídeo enseñando mis cositas de spinning, por ejemplo, ¿no? Y por si las queréis comprar y todo eso, pues os voy a dejar mi número en la descripción y la tienda donde lo he comprado todo. Vale, pues vamos a empezar por la cañita de spinning, que sería esta, una Daiwa Mega Force de a ver, con el Daiwa Strike Force, ¿vale? Que se escribe Strike Force. Todo esto, toda la caña y el carrete que vendría con esta cajita, ¿vale? Lo he buscado en... Uy, lo he comprado todo en Pesca Sewi. Sería el carrete 25 euros para spinning con la tanza incluida. La tanza es una tanza bastante fina, pero que resiste bastante bien el peso y... ¿qué más? Ah, y es una tanza que cuando le da el sol se pone lila. Bastante bonita porque es tanza camaleón, ¿vale? Un acabado en... O sea, el mango es de corcho. Bastante cómodo, la verdad. Bastante cortito para estar más cómodo. Y la caña sería Daiwa Mega Force de... A ver, aquí abajo lo tiene que poner todo, ¿no? Sí. Espérate, más fácil a doble, ya está. Mira. Ahí está. El modelo lo pone ahí. Para la muestra, pues tiene que pesar bastante porque la acción... Es que no se ve, no enfoca esto. La acción es... Ahí lo pone ahora. De 20 a 50 gramos. Sería la acción. Tres piezas de 3 metros 30 y lo de 115, no sé lo que, no me acuerdo. 115 centímetros, no sé. Espérate, ahí. Vale, pues esto es que la caña estaría bastante bien. Como vemos, es de carbono, bastante bueno. Un carbono que, por ejemplo, aquí se nota, ¿no? Está, siempre queda este espacio que es el, siempre me ha gustado a mí ese espacio. Vale, pues esto sería de spinning, esta cañita. Ahora mismo le tengo puesto una traca aquí de los pescaditos estos, que también sería de pesca Sewi, que costó unos 5 euros. Bastante buena para lanzarlo en la playa y coger baila, ¿sabes? Baila, charranes, todo el pescado que sea de media altura de agua. Robalo. Bastante buena. Y como vemos, el plomo gordo, el plomo, y la caña, casi ni está dobla. Bueno, también que está el plomo tocando, ¿eh? Pero bueno, decir que, mira, si lo levantamos, lo hemos estado en altura y está bastante bien la caña. Yo he subido sale más de 3 kilos y algo con esta caña y no ha pasado nada, ni a la tanza ni a... Bueno, pues aquí tenemos estos guantes, también de spinning o de surcasting. Que esto ya lo compré en otro sitio. Si lo queréis, pues me contactéis conmigo por WhatsApp. Espérate. Abrirlo porque si no... Contactáis por el WhatsApp. Bueno, espérate, a ver si puedo ahora, porque con el móvil... Con la cámara que digo... Estaba acostumbrado yo a grabar con el móvil. Ya grabo con la cámara, pero bueno. A ver. Sí, pues. Esto me costaron, no sé si eran 5 euros y pico. Pero que son bastante buenos. Ya están todo currado, ¿no? Pero me compré unos nuevos, a ver cuando me llegan. Tardan como un mes en llegar. El envío sería gratis, el envío. Pues a mí me queda bastante bien. Yo tengo una mano considerada, grande. Por aquí, como podéis ver, tienen esto para que agarre bien al pescado. Colo bastante bueno. Me lo voy a dejar puesto porque si no, hostia, porque se me abren todas las puertas, jolín. Esto con el directo planeado para que se quede raro. Nada, pues te queda abierta. Este sería este garretito, ¿no?
bastante bueno. Y ahora mismo no lo tengo aquí, lo tengo puesto en otra caña. Yo no la pongo aquí porque no me gusta. Vale. Que sería de Surcasting. Que lo tengo puesto ahora mismo en esta caña, que es blanco. Como tiene la cañita, ahora la vamos a mostrar, ¿vale? Y este sería el otro carrete. Bastante bueno. Como le ve. Hostia, que se me ha caído. A ver. Tiene detalles en. O sea, detalle no. Más fácil, que la tanza de abajo es una Daiwa del 25 o 26 que aguanta. Es la mejor tanza que he tenido nunca. Me ha costado cara. Pero la tanza creo que aguantaba, no sé si eran 20 kilos o algo. Yo qué sé, o sea, yo me cogí, ¿no? La amarré en la bahía de Cádiz. Me tiré yo para atrás y no se rompió. O sea, es la hostia. Y luego le he puesto este trenzado para una cola de rato, vamos. De trenzado. Para que no me lastime al lanzar. Pues yo lanzo fuerte, entonces me lastimo. Vamos, bastante bueno el carretito este. Me gusta mucho. Está bastante barato. No sé si eran 50 y algo de euros. Entonces, pues, digo, pues me lo pillo. Ya que está. 45 euros. Lo he visto incluso por. Yo creo que era más pequeñito, no sé. Pero los he visto por. ¿Cuánto era? Por 15 euros. Y por 15 euros, algo así. Los vi yo esto. Estoy amarrando. El carrete va solo, vamos, mira. Baja solo, vamos. Es el mejor carrete que yo he tenido. Bastante bueno. La verdad, gira bastante. Recoge casi un metro por cada vuelta. O sea, por cada vuelta que tú le das a la manivela. Pues recoge casi un metro. Bastante bonito, la verdad. Que este se lo tengo puesto ahora mismo a la caña naranja, que es la más nuevecita que tengo, es de Reyes. ¿Sabes? Que vendría con la caja también. Ahí está. La caja ¿sabes? Me gusta más esta o la da igual. Pero bueno. Ahora, las cañitas de Surcasting, ¿no? Ahora vamos a enseñar eso. Las cañitas, pues tengo esta ahora mismo naranja. No tengo ninguna híbrida, que es lo que me gustaría tener. Pero es bastante buena, la verdad. Bastante rígida. Para los pescados más o menos grandecitos, ¿no? Vale, es una caña de 4 metros 20, que es la medida mínima ahora mismo de pesca. Porque si tenéis una caña de pesca, no. De Surcasting, de esta pesca, vamos, la que yo hago. Yo hago pesca de Surcasting y la perlita. Que sería con la viruela, vamos. Paco es charranes, salema. Lo veis ahora mismo, la medida mínima de Surcasting son 4 metros 20. Si tenéis menos, no vaya a llegar a donde tú quieras llegar más o menos lejito, ¿no? Porque si tú tiras y caes en la orilla, pues está claro que no va a coger ni mojarrita de 2 gramos. Pero bueno. Esta es la otra cañita que me costó 30 y algo. Esa fue 40 o 50 euros. Es de Reyes, pero yo he investigado y sé que son 50 y algo de euros. Con carrete no, con carrete son casi 100 euros. Pero que sería ese carrete. Pero yo se lo he cambiado. Ahora tendríamos. Bueno, esto, las anillas son inoxidables, que no se oxidan, ¿no? Tendríamos esta caña, una Zum Zum. Bastante buena, la verdad. Un momentito que me baje un poquito la manga porque me va a partir el brazo. Me está cortando ya hasta la circulación, vamos. Por lo menos me va a quitar el pie, ¿no? Porque me estoy asando. Y tú que hace frío, ¿no? Vale. Pues tendríamos, mientras me quito esto, esta cañita, ¿no? Que sería una super. Esto ni lo he leído yo nunca, pero bueno. Super Performance, cosa más rara, ¿no? Pero lo que es la caña sería de. Hostia. Sería. Nova Era de 420, está claro. Zum, hostia. Zum, zum. Esta es de carbono también, pero tiene muchos detalles macizos, entonces pues, pesa más. Pesa, vamos, bastante.
los detalles son, fíjate tú qué bonito, ¿no? Pero que a ver, que si pesa la caña pues no vale para nada. Bueno, sí vale, ¿no? Pero a ver, tú me entiendes. Bueno, tú no, ustedes, que está, que pesa. Las anillas son, me gustan mucho la verdad, porque son de estas así de puente, bastante guapas, ¿no? Lo que pasa es que están oxidaditas ya, ¿no? Detalles en oro. Espérate. Jolín. Justo me va a resfriar. Ay, Dios mío. Mariloli. A ver. Las anillas pues están oxidadas. Que un poquito nomás, ¿verdad? Pero las voy a pintar en color, como los detalles estos de color. Las pintaré en plateado, en color. La verdad es que todavía no sé, porque tengo que comprar barnitos. Y una cosa que no me gusta de esta caña, ¿vale? Que como podéis ver, a ver, es de carbono igual, ¿no? O como podéis ver, pero por ejemplo, mira, si esta caña la ponemos aquí, bueno, esto me encanta, ¿vale? Esta madre, pero no es esta. Si la ponemos aquí y la ponemos y la metemos, ¿no? Espérate, a ver. Bueno, más o menos quedaría. Primero es esto, lo que no me gusta de esta caña, que si la metemos, bueno, si se mete mejor, eso no queda ese espacio negro como por ejemplo aquí. Ahí lo ve que queda un espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que se araña la caña. Qué guay la rima que he hecho. Se araña y eso no me gusta a mí. Y otra cosa es de que esto es raro, nunca me ha pasado, pero es así en la caña, no está rota. Mira, ¿vale? O sea, desde el carrete hasta la primera anilla, mira la distancia que hay, ¿eh? O sea, casi toda la caña, vamos. Mira, si la ponemos aquí, mira qué distancia hay hasta el carrete. Y esa no me gusta a mí mucho, pero bueno, una distancia que es buena, casi 2 metros, ¿eh? Bueno, 2 metros y largo. Pero vamos, que no está mal la caña. Por lo menos para aprender a lanzar y todo eso. Es mejor que para aprender. Está bastante buena. Y ahora vamos a ver mi cajita de espíritu. Está aquí. Voy a echar la cañita para allá. No ha sido mi caña, pero. A ver. La cañita de espíritu ya está un poquito manchada, está claro. Porque se me cayó una gaviota o algo, no sé, no me acuerdo. Si era una salema o algo. Porque fui a spinning, ¿no? Con la muestra. Lo que pasa es que fui como a una especie de muelle y abajo había un banco de salema. Y digo, mira, pues le meto. Fui a la panadería y compré una barrita pan. Y ya se ve en un vídeo anterior mío que yo hice que cogí 3 salemas grandes. Pero porque había un banco, ¿eh? Que esas cosas no pasan mucho aquí en Cádiz. Salemas y muy pocas, pero son grandes las que hay. Las cojo yo todas. Mira. En el primer bocito tendríamos algunos mililitros de rock fishing, como vemos aquí, que lo he comprado en Pescasegu y bastante barato, no sé si eran 10 céntimos cada uno más o menos para rock fishing. Vale, pues tenemos algunos de un color marrón, a fosforito para aguas tapadas. Me voy a quitar guante porque me estoy asando. Espérate a ver si puedo.